Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Calvario y hoy les voy a mostrar cómo cambiar los focos de la luz interior de un Seat Ibiza, amigos. Esto es muy fácil. Miren, aquí está la mica esta. Simplemente la vamos a jalar por la parte de enfrente. Así, miren. Y sale muy rápido. Ahora solo hay que retirar esos focos, los voy a apagar. Ahí está. Y estos simplemente los jalamos, amigos. A ver si puedo. Ah, están un poquito gordos mis dedos. Son los de pellizco o el T10. Es el 0158 o el T10. Está igual. Ahí está. Salió por aquí, cayó. Y aquí tengo los. Aquí tengo los nuevos, miren. Estos simplemente los introducimos ahí. Aquí está, miren. Para colocarlo hay que encender aquí la luz como si estuviera encendida. Y lo vamos a poner ahí. Porque esto lleva polaridad. Miren, no encendió. Entonces lo quitamos. Lo volteamos. Y tiene que encender. Ahí está. ¿Ya vieron? Del otro lado igual. Aquí tengo el otro. Enciendo la luz. Lo coloco aquí y ya prendió. Lo introduzco. Ahí está, miren. Ahí se ve cómo sale, cómo entra. Listo. El del medio es la misma operación. Esto nada más como que hacemos aquí de ladito. Esto lo pueden jalar o pueden hacer de ladito la laminita esta. Y ya salió, miren. Y ahora hay que buscar uno del tamaño. Aquí tengo estos. Este es el que le da. Y la misma operación. Encendemos la luz. Este lo podemos colocar así, miren. Ya encendió porque del otro lado no enciende, miren. Así no enciende. Lo volteo y ya enciende. Yo lo introduzco. Y ahí queda perfectamente. Y ahora para poner nuestra tapita, la metemos primero. Aquí tiene unas como cejitas, miren. Los introducimos aquí. Así. Y ya nada más lo. Ahí está. Lo empujamos. Y listo, quedó perfecto. ¿Cómo ven, amigos? Así de sencillo se reemplazan los focos de luz interior de un Seat Ibiza. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir los videos. ¡Saludos!